Por una parte, me acompaña Gustavo Godoy, periodista. Don Gustavo, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, estamos? gracias por la invitación. Nelson Rodríguez Varela, abogado penalista, me acompaña también para hablar de este caso. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias, Félix. Comienzo contigo, Nelson. Los fiscales, él dice que los fiscales están confundiendo lo que es una amistad. ¿Están confundidos cuáles son las acusaciones 14 formales? ¿Cuáles son? Bueno, son acusaciones de corrupción y de diferentes variantes de corrupción, diferentes maneras de violar ese estatuto. Lo que es importante decir desde el principio es que estas son simplemente acusaciones. No sería justo confeccionar una idea o una opinión con respecto a la culpabilidad del senador o del doctor, sin considerar la totalidad de la evidencia, una vez que la fiscalía pueda demostrar esas evidencias en una corte más allá de una duda razonable. En este momento son acusaciones que están hechas y esas acusaciones no son evidencias válidas que se puedan presentar o ofrecer contra el doctor o contra el senador hasta un momento en el cual se determine su admisibilidad, su relevancia en el contexto de las pruebas de lo que la fiscalía necesita probar. No es suficiente decir que ciertas cosas sucedieron, que ciertas fiestas se dieron lugar en tal lugar, que se le dio un avión para que viajara o que se le otorgó a él un lugar donde quedarse en Francia. Lo que es importante es determinar que esto no es en el contexto de una simple amistad. Y la fiscalía entonces tiene el reto de demostrar que eso sí ocurrió, pero ocurrió para influenciar las determinaciones y las acciones del senador Bob Menéndez. Y eso es una cosa completamente diferente y mucho más difícil que hacer que presentar una cantidad de alegaciones específicas que podrían ser basadas muy fácilmente, como dice el senador, en un grado de amistad. Porque todos que llevamos, por ejemplo, en el giro de las leyes por suficiente tiempo, tenemos amigos que son jueces y nos presentamos rutinariamente frente a esos jueces y tenemos amigos que son fiscales y nos enfrentamos a esos fiscales constantemente en una corte. Pero eso no quiere decir que esos fiscales o esos jueces nos estén dando a nosotros un trato preferencial simplemente porque contribuimos a sus campañas o porque los ayudamos políticamente. Claro, Eso tienen que demostrarlo en la corte como corrupción. Me permiten los dos un momentito, voy a darle las buenas noches telefónicamente. Me acompaña Gos García, activista demócrata, amigo personal además de Bob Menéndez. ¿Qué tal, Gos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Feli. Le doy las gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es su reacción ante estas acusaciones? Claro, eso no es nuevo, se sabía que venía hace tiempo que está esto sobre el tapete, pero ¿cuál es tu reacción esta noche? Mi reacción ha sido lo que ha sido por muchas semanas de muchos dirigentes, aparte hasta el New York Times y el Wall Street Journal. Esto es un atropellamiento político, tiene motivos políticos para tratar de censurar un senador, de llevar a cabo una agenda que es la correcta, como la ver, en representación del pueblo y de nuestras comunidades. Por lo que puedas decir, sé que eres amigo personal del senador Menéndez. ¿Conoces a este doctor, al oftalmólogo Salomón Melguén y la relación entre ellos? En el orden personal nunca he estado con el doctor, pero he estado en eventos que él está. No soy amigo personal del doctor. Sé que Bob ha sido amigo del doctor por muchos años, pero Bob, igual que yo, tenemos muchos amigos. Eso no es nada nuevo. La cosa aquí es que hay alegaciones que si pasan de la amistad. Ese es el punto, porque la amistad, quiero decir una cosa, a Bob entonces lo tienen que hostigar porque ha sido amigo mío, hemos comido juntos. Entonces cualquier favor que me haya hecho como un amigo, llevarme al aeropuerto, algo así, también yo pedí algo que sí. Lo conoces muy bien. ¿Qué puedes decirnos del carácter del senador Bob Menéndez? Conozco a Bob desde que tenemos casi 16 años los dos, damos un año de diferencia de New Jersey. He estado en todas sus campañas políticas. Lo he conocido por ser un hombre que pone primero los temas, pone los principios y los intereses del pueblo antes que partidos y presidentes. Ustedes, como lo han sabido en la historia de Miami, de los cubanos americanos y los latinos en general, Bob siempre ha estado a turno de defensa a la comunidad, sea republicano o demócrata, el presidente que esté en el poder. Ha sido un hombre que siempre ha puesto conciencia antes. Yo le regalé una vez una estatua, se la presenté del Cid campeador. Le dije, Bob, tú eres el que a veces cuestiona al rey, no importa de qué partido sea.
Te agradezco que hayas estado, Gus, con nosotros y te extendemos además la invitación para que mañana estés aquí en el estudio con nosotros y podamos conversar sobre estos temas personalmente. Mucho gusto, estaré ahí mañana, será un placer y gracias otra vez por darnos la oportunidad de enseñarle al pueblo lo que ya todo el mundo conoce, de qué es el récord de un buen servidor público. Gracias, ahí tenían Gus García, activista demócrata, como decía anteriormente, amigo personal del senador cubano-americano Bob Menéndez. ¿Usted qué piensa de esto? Tenemos una encuesta que está ahí con la votación. La pregunta que tenemos para todos ustedes es esa. ¿Cree que las acusaciones contra el senador demócrata Bob Menéndez son políticamente motivadas? Entre americatv.com, sí o no. Vamos a irles dando durante este programa pues, la tendencia de la votación. Y a las 10, en el noticiero de las 10 de la noche, en América TV, tendremos los resultados. Gustavo Godoy, un político, el tema está en esa línea. Hablaba anteriormente Nelson de que él tiene amigos que son fiscales, amigos que son jueces. En el caso de un político, esa línea, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Dónde no se debe cruzar a la hora de tener amigos? ¿Cómo se diferencia? Ahí es donde viene. A Dios gracias vivimos un sistema en el cual tú no eres culpable hasta que te hayan culpable. Y eso además, perdóname, nos incluye a nosotros también. El caso de un periodista que tenga una amistad con un político determinado. El encauzamiento es el primer paso de muchos otros pasos que le seguirán, depende de lo que surja de ese encauzamiento original, ¿no? Yo creo que el senador es una figura importante. Da pena que un hispano, que un cubano-americano esté pasando por este proceso, pero han pasado otros también que han salido absueltos y han salido victoriosos de todo esto. Y como decía aquí el abogado y el señor que habló hace un momentico, ¿no? Hay que probar la culpabilidad. El hecho de que el senador haya dicho yo me quedo en mi puesto, yo no renuncio, yo le doy frente a esto, yo creo que eso le da cierta vitalidad a todo este proceso. La pregunta es, y eso nada más que lo puede contestar un abogado que conozca más que un periodista sobre este tema, ¿no? ¿Qué influencia puede tener esas palabras de seguridad que puede tener una persona que está siendo acusada de un delito, ¿no? Como en este caso, cuando tiene que ir a una corte? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tiene el sistema judicial que le conozca, que ha fallado en muchas ocasiones, que falle y que meta la pata en idioma vulgar? Sí, pero en este caso no me refiero a ese caso específicamente, sí. Pero sabes perfectamente bien que hemos visto muchísimos políticos hacer ese tipo de declaración, ¿no? Y después la cambian. Si no me equivoco, hubo cuando salió a la voz pública este tema de este senador, de unos viajes que él hizo en el avión privado del médico, y creo que tuvo que pagar una multa de 50 o 50 mil dólares. 58 mil dólares. 58 mil dólares. Así que hay una relación un poco más adelantada con respecto, y yo no sé si jurídicamente se toma en cuestión de que se hayan hecho esos viajes, 58 mil dólares haya sido una penalidad que le han dado después y que él no lo haya dicho anteriormente. No sé si eso puede tener peso en la próxima. Voy a retomar esa pregunta tuya, quiero ir con declaraciones del senador Menéndez esta noche, pero antes, Nelson, sobre lo que estaba diciendo ahora Gustavo, ¿puede un político ir en el avión personal de su amigo a hacer un viaje a República Dominicana? ¿Hay algo de ilegal en eso? No, absolutamente no hay nada ilegal con eso, porque eso realmente no es el punto que la fiscalía tiene que demostrar. Eso no es en sí lo que viola la ley. ¿Por qué no va a devolver ese dinero entonces? Bueno, lo devuelve porque es un regalo que le han dado, que es un regalo costoso y hasta cierto punto debido a parámetros éticos, parámetros de conducta de una persona que es electa a un cargo como es el señor Menéndez, de primeramente decir cuáles son los beneficios que ha recibido y pagar el valor de esos viajes. Pero esos viajes en sí no es lo que constituye el crimen que está alegando la fiscalía en este caso. No es suficiente poder demostrar que Bob Menéndez viajó en el avión del doctor y no lo dijo inmediatamente y que lo pagó después. El gobierno tiene que probar, más allá de una duda razonable, que fue en base a esas concesiones, en base a esos beneficios económicos que el señor Menéndez utilizó su poder, su influencia,
para beneficiar cualquiera de las situaciones en las cuales el doctor se encontraba, ya sea para ayudarlo con el problema de Medicare, sea para ayudarlo con la cuestión que tenía que ver con las visas, o para ayudarlo en cualquier otra situación en la que se encontraba el doctor. Eso es mucho más difícil, Félix, de probar, porque es muy fácil demostrar que el hombre viajó, pero es muy difícil demostrar que el senador ayudó a su amigo basado en que su amigo le pagó con esos beneficios. Y de la manera que el estatuto está escrito y la manera en que los cargos se han radicado en este caso, eso es precisamente lo que la fiscalía tiene que demostrar. Además, hay otros políticos que también han viajado en ese avión, entonces tendrían que también hacer desembolsos de dinero. Y es un sistema político en el cual ningún político puede salir electo si no es por las ayudas económicas que financian todas estas campañas, sea juez, sea representante y sea senador. Así que yo creo que hasta cierto punto es un poco ridículo decir que cualquiera de estos políticos actúa para beneficiar a sus amigos cuando es perfectamente permisible que sus amigos contribuyan a sus campañas políticas con dinero. Ahora, el factor de que se hayan demorado tanto hay una gran ironía en eso que acabas de decir. No solamente que es una ironía, sino que también demuestra una falsedad de pensamiento cuando personas empiezan a hablar mal de las acciones de estos políticos, cuando el sistema en sí es el que fomenta que puedan existir estos problemas y estas cuestiones. Y además, el acusado no tiene que probar su inocencia. Claro. La fiscalía tiene que probar su culpabilidad. El fiscal, que él decía, ahí es donde viene esos vericuetos que son difíciles de poder probar. Vamos a escuchar declaraciones del senador Menéndez esta noche. Acusaciones son totalmente equivocadas y estoy seguro de que esto va a ser comprobado. Estoy complacido de vivir en un país donde los errores de los fiscales pueden ser corregidos por los tribunales y los jurados. Y les pido a mis amigos, a mis colegas y a la comunidad que por favor reintegren cualquier juicio y que no olviden todas las otras ocasiones donde los fiscales han errado. La gente de este gran estado me han elegido para servir y representar sus intereses en el Senado de los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que voy a hacer y lo que he hecho. No importa el tiempo que toma limpiar mi nombre. Pone Nelson en tela de juicio la labor de esos fiscales federales en este caso. Dice que los fiscales se han dejado engañar, dice en otro momento. ¿Por quién se han dejado engañar? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, y yo creo que eso demuestra una gran categoría por parte del senador Bob Menéndez de ponerlo de esa forma. O sea, él no lo está mirando como que los fiscales lo están acusando y están creando estas acusaciones contra él, sino que han sido otras personas las cuales se han presentado a testificar contra el senador, a testificar contra el doctor de una manera equivocada, de una manera donde les estaban mintiendo. Y yo creo que eso es un crédito hacia él. Y si eso es así, entonces reitera mi posición de que los fiscales son los que tienen en este caso un gran reto de poder demostrar con esos propios testigos, con esas evidencias que supuestamente ellos han podido obtener. Y de nuevo, es muy difícil juzgar el caso en este momento sin tener realmente acceso a las pruebas. Solamente el gobierno ahora sabe cuáles son las pruebas y la defensa tiene derecho por ley a obtener todas esas pruebas que han sido confiscadas, a tener acceso hasta cierto punto a lo que han dicho estos testigos que van a ser parte del caso del gobierno contra el senador. Así que queda mucha tela por donde cortar todavía. Pero todavía nadie podría de verdad tomar una determinación ni tener una opinión acerca de la culpabilidad. Se ha esperado mucho en este caso y en otros. Normalmente el proceder de los fiscales cuando llegan, estamos hablando de un senador, un hombre muy poderoso, cuando llegan a ese punto, ¿no tienen todo fríamente calculado? Bueno, yo creo que aquí hay una confluencia de problemas. Ellos tenían que presentar estos cargos ya bajo cierta presión porque el estatuto de limitaciones en alguno de estas acusaciones ya se estaba acabando. Así que si ellos no estaban seguros o no tenían las pruebas, pues ahora sí están ya montados en el tren. Ahora, si no tienen las pruebas, las van a tener que buscar. Y si no las tienen, pues entonces van a tener que demostrar la culpabilidad del senador con las pruebas que tienen. El proceso es un proceso largo. Es un proceso donde ahora la fiscalía tiene que demostrar todos estos cargos en la corte, tiene que utilizar la evidencia que tiene para formular un caso en el cual miembros de un jurado van a poder tomar una determinación con respecto a la culpabilidad. Y esa es
la gran virtud de este país, que esas garantías procesales que tiene el senador, esas garantías procesales que tiene el doctor, son las mismas garantías procesales que nos ayudan a todos, que nos protegen a todos de acciones arbitrarias por el gobierno. Entonces, regresando a las acciones de los fiscales tienen que estar guiadas única y exclusivamente por las evidencias que tengan. El problema es que para radicar estas acusaciones frente a un gran jurado no se requiere mucho, Félix. Cualquier fiscal, basado en pruebas que pueda tener, se las puede presentar a un gran jurado de cierta forma y el gran jurado va a emitir esas acusaciones. Pero eso es muy diferente a la forma en la cual la fiscalía tiene que actuar frente a un jurado donde sí se va a confrontar la evidencia, donde sí hay derecho de contraexaminar a los testigos, donde sí hay derecho de presentar tus propias pruebas al respecto y como el senador dice que él va a limpiar su nombre y aunque no lo tiene que hacer, podría convertirse en un testigo en su propia defensa. ¿Podría la fiscalía, al ver que no ha recopilado toda la información, haber pedido más tiempo para investigación o retirarse del caso porque no tiene la suficiente prueba? Si se está acabando el tiempo del estatuto de limitaciones, tiene que acusar o no. Una vez que eso se acaba, pues no tienen la habilidad de presentar esos cargos más nunca. Y esa fue parte de la presión y es la razón por la cual estos cargos vienen ahora después de tanto tiempo de investigación. Lo que me dice a mí, si tú esperas hasta el final para presentar esos cargos, ¿qué pasa con todo el tiempo que tuviste las mismas acusaciones, las mismas evidencias y no lo hiciste? Es muy posible que la fiscalía en este caso no pueda cumplir con su reto. Pero bueno, eso lo hemos visto en otros casos anteriormente y este a lo mejor no sería diferente. Más declaraciones del senador Bob Menéndez. Ahí están. Esta no es la forma, no es la forma que mi carrera va a terminar. Siempre me he comportado adecuadamente y al pie de la ley. Siempre he defendido lo que es correcto. He luchado todos los días por las cuestiones en las que creo. La gente que represento por la seguridad de nuestro país. Ese es quien yo soy y estoy orgulloso de lo que he logrado. Quiero dejar muy claro, no voy a irme a ninguna parte. Vamos a poner otra declaración que quiero que analicemos al regreso. Dicen en esta que van a escuchar a continuación, básicamente resumiéndolo, dice, estoy indignado, buscan silenciarme, callarme, pero no lo van a conseguir, no me voy a callar. Por casi 3 años he tenido que vivir bajo una nube de incertidumbre del Departamento de Justicia. Y hoy estoy indignado que esta nube aún no ha sido eliminada. Estoy indignado que los fiscales del Departamento de Justicia fueron engañados por 3 años para iniciar esta investigación con falsas acusaciones por parte de quienes buscan silenciar por motivos políticos, pero no me voy a callar. Estoy seguro que al final del día, será reivindicado y estas personas serán expuestas. ¿Es este un tema político? ¿Quién lo quiere silenciar? Vamos a la pausa, les pido que se queden aquí un momentito. Vamos a la pausa y regresamos con este otro ángulo de la información.